¿Qué hay, gente querida? Soy Toto Benintongo y les traigo mi reacción al capítulo número 6 de RPG o RPG Fudousan. Mi versión dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos. Pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video, la cual va a estar disponible para miembros del canal. Son bienvenidos a unirse a través del botón que dice unirse debajo de este video en el tier Reacciones con Anime. En fin, gente. Ya la implicación es muy obvia de que Fa es el dragón en cuestión. Veamos en qué momento, onda, lo terminamos de descubrir o de directamente sacarlo a la luz, ¿no? En fin, sin mucho más que decir, estamos comenzando en 3, 2, 1 y Play. Ok, parecen haber dormido tranquilamente. Oh. Wait, what? Oh. Ok, chiste de idiomas, no importa. ¿Será que Fal tiene doble personalidad? No sé. O sea, no recuerda definitivamente absolutamente nada de el tiempo en que está posiblemente transformada en dragón. ¿Por qué? Ni idea realmente. Por ahora, por lo menos. Gente, como siempre lo digo, si les gusta esta reacción, por favor apoyen el video con su like, comentario o suscripción, son más que bienvenidos, o con las tres cosas juntas. Ok, no sé qué tomar de ese título. A ver, ¿para qué estamos yendo al castillo? Oh, sí, ¿no? No parece ir muy bien la mañana. Dios, esta mujer y su mala forma de hacer el trabajo. ¿Pero casa gratuita de refugio momentáneo? ¿Qué tanto sospechas a tu una misma de Fa? Sí, deberían.
¿Qué gente tan incompetente a la hora de hacer su trabajo? Okay, completamente inútil. Asegúrate que te den un bono antes de empezar a ayudar. ¿Más defensa? ¿Estás segura? O sea, ¿pero murió gente o no? ¿Por qué lo seguís pensando si no es? ¿Algún lugar donde armar campamento? No sé. ¿Para qué? Bueno. ¿Y qué habrá puntualmente? ¿Pasadizo secreto? ¿Alguna clase de dungeon? Un mago más útil que Cotone. Bien. Sí, ¿qué onda con esas habitaciones? Definitivamente es alguna clase de prisión esto. Sí, pero... Bueno, trabajo en equipo. Fae es muy útil, definitivamente. Pero, viste... Es que yo no sospecho de la fa actual, sospecho de la posible doble personalidad. Bueno, gente, bienvenidos a la prisión interna inferior, sala de tortura del castillo.
¿Tienen con qué pagarse las casas o es gente que perdió todo posiblemente? A menos que sea onda préstamo la casa. No te mereces la bondad, querida. Un error le puede pasar a cualquiera, pero cuando ya te pasas tanto de verga, es como que me parece que esta rama de trabajo no es para vos. Yo exigiría un bono si está fuera del horario que tengo que cubrir. Olvídate. ¿Eso responde a algunas dudas o te genera otras, Cotoné? ¿Qué es lo que durante la noche genera la transformación? Ah, ¿no te hizo dudar en lo más mínimo lo que te dijo que le preocupa o que le da miedo? Cuando menos estas 2 noches parecería no haberse transformado. No ayuda esta letra, ¿no? Ahora ya sospecha. Oh, hola. Why not? ¿Será que conoce el tema en cuestión? What? Es buena con el instrumento. Dejémoslo ahí.
A alguien por lo menos le gusta. La misma realmente. Aunque puede llegar a haber una coincidencia aquí. Vas a tener que vivir en un lugar apartado. Algo que esté hecho para eso, como una habitación de ensayo para bandas o para grabar. Oh, interesante. Siempre y cuando no cantes, puedes llegar a ver. Lo peor es que tampoco podemos tratarla muy mal para que lo entienda. Ah, un castillo. Y por estar maldito y alejado, está barato. Demasiada suerte. ¿Cómo terminó de conejita en alguna especie de bar? No estoy seguro, pero sí es una aventurera fuerte. No. Oh. Es muy abierta esa chica.
Su voz. No, su voz no le quitó. ¿Será que puede volver a vivir en la ciudad porque no va a cantar más? No, va a seguir viviendo acá. Básicamente la nerfeamos. Eso suena a flag. Oh, okay. ¿Y lo que faltaba de la letra? A ver. Estoy prestando la atención a la letra. Ok, es mucho más esperanzadora de lo que hubiera esperado el resto de la parte de la letra. Ahora, ¿cuál será la etimología de la misma? Esperaba que tuviera alguna clase de efecto en fa o que fa la reconociera de alguna forma. Definitivamente es una canción que habla de una vieja amistad o compañerismo que posiblemente Fa tenía con alguien más. ¿Quién le dedicó esta canción antes de que entrara en alguna especie de letargo por mucho tiempo? Yo lo veo así por lo menos, ¿no? ¿Queda algo más? ¿O preview? A ver. Nope, definitivamente preview nomás. En fin, gente. Sólido capítulo. Los únicos momentos que no disfruté en lo más mínimo fueron cuando esta mujer estaba gritando a cuatro manos. Pero más allá de eso, muy sólido y me gustó mucho la canción. En fin. Es todo por ahora. Chau, chau. No olviden dejar un like.